Hola, soy Javier Gómez Ferri, profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universidad de Valencia. Les doy la bienvenida a este cuarto módulo del curso de introducción a las epistemologías para la investigación social. En los dos anteriores nos ocupamos respectivamente de las orientaciones empírico-analítica y de la histórico-hermenéutica. En este nos ocuparemos de la dialéctico-crítica y lo haremos en tres lecciones. En esta primera, de carácter introductorio, una segunda donde haremos una breve reflexión sobre el método de la epistemología de Karl Marx y finalmente una tercera donde nos centraremos en las características epistemológicas que se suelen ver reflejadas en las investigaciones que se realizan desde esta orientación. En esta primera lección... Como hemos indicado, vamos a hacer una introducción general a la orientación dialéctico-crítica, situando sus orígenes y comentando los dos términos que hemos empleado para definirla. Con respecto a las dos orientaciones que hemos visto en los módulos anteriores, dos claros referentes eran Emil Durkheim y Max Weber, respectivamente. En la orientación que nos ocupa ahora serían Karl Marx y Friedrich Engels. De todos modos, no hay que caer en el error de considerar que todo el marxismo es dialéctico, ni tampoco que toda dialéctica es marxista. Centrándonos de entrada en este término, dialéctica, esta noción tiene un largo arraigo en la historia del pensamiento filosófico occidental, por no fijarnos en otras tradiciones culturales en las que también está presente. Por eso, dada su amplitud, realmente es un cajón desastre si no se concreta su sentido. En la tradición filosófica occidental, algunos de los principales autores en los que lo encontramos son el filósofo griego presocrático, Heráclito, que la presenta como lucha de contrarios. Luego, en Sócrates o en Platón, referida en este caso a la práctica del diálogo en la que se contraponen posturas. En Aristóteles, sin embargo, es la parte no apodíctica, es decir, no demostrativa de la lógica, es decir, la que se ocupa del razonamiento probable y no de la demostración necesaria. Luego ya en la filosofía moderna la encontramos claramente desarrollada en Kant o en Hegel. Así, junto a Heráclito, es en estos dos autores que acabamos de citar, sobre todo en el segundo, en Hegel, con quien más tiene que ver el uso del término dialéctico o dialéctica en la orientación epistemológica que estamos tratando. Como es bien sabido, se dice que Marx y Engels pusieron la dialéctica hegeliana boca abajo, invirtiendo la ontología idealista por una ontología materialista. En ella la idea, el concepto o el espíritu hegelianos pasan a depender de la materialidad de las relaciones sociales de producción. Este es un elemento clave y central en esta epistemología. A saber, que los procesos de producción de conocimiento y de hacer ciencia están mediados por la praxis. Praxis en el sentido marxista del término, es decir, referido a las relaciones sociales de producción que se dan en formaciones histórico-sociales concretas. Derivado de Hegel, la idea de dialéctica suele plantearse como posición, como tensión entre contrarios y de ahí como superación, y en ese sentido también como mecanismo y proceso de la realidad social. Sin embargo, veremos que en el ámbito de la investigación social la expresión dialéctica se refiere no sólo a eso, a lo ontológico, o no principalmente a eso, sino más a lo epistemológico, es decir, al propio proceso de pensamiento y conocimiento de la realidad social aunque a veces aparezca la dimensión ontológica. Es decir, que la propia realidad también sería dialéctica y por eso el proceso de conocimiento de esta, del que forma parte, también lo es. El objetivo sería aprender, en el sentido de captar esa realidad social, pero no de manera aislada o parcial, sino como totalidad, es decir, como una teoría de la sociedad. Un tipo de teoría que rompe con la tradición griega de esta, como mera contemplación pura de la realidad, para ser una teoría crítica de la sociedad. Crítica con el modo en que se ha hecho teoría hasta ahora y también con la sociedad que resulta de ese ejercicio de conocimiento teórico. Es decir, que pretende identificar los problemas sociales y transformar la sociedad y no simplemente conocer cómo se nos da y cómo funciona así lo planteó desde la escuela de frankfurt recogiendo la herencia de calma su fundador más jorge al que seguirán teodor adorno o jürgen habermas entre otros esta idea que acabamos de exponer nos acerca al otro término de la denominación crítica o crítico de manera cotidiana y general la crítica se entiende como revisión o análisis racional de una situación de un fenómeno un hecho un producto bien de los pros y de los contras o bien solo de los defectos. La noción de crítica en la orientación dialéctico-crítica va más allá de la revisión y reemplazo de unos conocimientos por otros, supuestamente mejores o más completos, o más cercanos a cómo son las cosas, más verdaderos en definitiva. La idea de crítica se entiende básicamente en un doble sentido. Primero, como consideración o inclusión de los propios actos y procesos de producción del conocimiento en la realidad que se estudia, es decir, en las condiciones sociales y materiales en las que se conoce o en las que se produce el conocimiento. Y, en segundo lugar, y en relación con ello, como hemos indicado, con la transformación social. El conocimiento es el mismo transformador o emancipador, tanto por ayudar a entender los mecanismos y leyes de los procesos sociales, como por ello mismo por señalar, identificar o desvelar las condiciones sociales en las que los sujetos, por decirlo así, son sujetados o dominados material y cultural o cognitivamente. Así podríamos decir que la crítica es dialéctica y que la dialéctica es crítica en la medida en que se produce una contraposición o enfrentamiento entre lo que es real y lo que es posible. Como sucede con los precursores, muchas de las bases son detectables en las orientaciones de pensadores y pensadoras posteriores, como son el caso de estas ideas. Primera, la de superar el mundo dado con su multiplicidad de manifestaciones y diferencias. Segunda, la existencia de leyes sociales objetivas. Y, tercero, la propia objetividad de lo social. Con todo esto terminamos esta primera lección del módulo cuarto, que continuará en la siguiente lección, en la que nos centraremos en la figura de Calmas en relación al conocimiento y al método. Hasta ahora.